En estos tiempos de pandemia, lo primero que se cerraron fueron las escuelas. Los chicos no pueden asistir a clases y fueron de los últimos en poder salir a la calle. Los alumnos de sexto de la escuela número 11 son, sin dudas, un grupo especial. Ellos dejan este año la escuela, pero apenas pudieron asistir una semana a clases presenciales. Ellos son egresados en pandemia. ¿Qué sienten? ¿Qué piensan? ¿Cómo viven esta situación inédita? Es momento de escucharlos. Ellos quieren expresarse. Por eso, a partir de este momento, Radio Comunidad Caromecó y la escuela número 11 presentan La Voz de los Egresados. La narración en primera persona constituye la más fácil y quizás mejor solución del problema. Nace de un repentino extrañamiento, de un desplazarse que se altera porque narración y acción son ahí una y la misma cosa. Solo la alteración momentánea dentro de la regularidad delata lo fantástico. Pero es necesario que lo excepcional pase a ser también la regla. Julio Cortázar. Hola a todos, primer programa de La Voz de los Egresados. En este espacio surgido de la materia prácticas del lenguaje, los alumnos de sexto de la escuela 11 van a contarnos cómo viven esta cuarentena, pero también estarán las docentes, egresados de otros niveles, autoridades, todo desde la visión de los egresados 2020, un grupo muy, muy especial. Para comenzar, la directora y mamá de una egresada, Cecilia Tarelli. Hola, soy Cecilia y estoy a cargo de la dirección de la Escuela 11 desde fines del año pasado. Y como a todos, la pandemia mundial me suspendió gran parte de los proyectos y sueños que tenía para este año. Como toda crisis, les cuento algo de lo bueno que estoy observando y seguramente muchos también lo pueden ver. Esta lentificación que se manifestó en nuestras vidas nos llenó de oportunidades de aprender, cada uno desde su lugar, por ejemplo, a utilizar la tecnología, a pasar tiempo en familia y a valorar las cosas importantes. Como mamá de una futura egresada, estoy viendo cómo se producen los cambios en los que dejan atrás la niñez y van esculpiendo sus cuerpos y personalidades con una madurez única y especial. Han sabido adaptarse ante la adversidad y estoy segura que cuando dejemos atrás estos difíciles momentos, serán mejores personas capaces de actuar con más humanidad y acertadamente. Ahora, la impulsora de esta idea, Constancia Búñez, la Seño Tati. Buenos días a todos. Mi nombre es María Constancia Búñez. Soy docente de sexto año del área de prácticas del lenguaje. Les quería contar que esta propuesta surgió desde esta área justamente como para dar respuesta a este momento tan especial que estamos viviendo en la educación argentina, tan inédito para todos. Necesitábamos un espacio de encuentro, de compartir experiencias, emociones, sentimientos, frustraciones, miedos. Todos, tanto chicos como grandes, salimos de una situación de normalidad y de repente y sin aviso, estamos en una situación realmente nueva, distinta. Al principio nos sacudió y ahora estamos transitando juntos este camino, con mucha incertidumbre y algunas certezas. Toda la situación que se describió antes se acentúa aún más en nuestros alumnos egresados de nivel primario. Así es que surgió el tema del primer programa. Nos preguntamos, ¿qué significa ser egresados? Implica terminar etapas, concretar metas, proyectar sueños, compartir vivencias, fortalecer lazos entre pares, adquirir autonomía en pensamiento y en acción. Y bueno, en este marco de pandemia, de aislamiento social, preventivo y obligatorio, vimos que esta promo lo está haciendo por otros medios, por otros canales, nada comparado con lo que veníamos transitando hasta la actualidad. Pero bueno, esta promo 2020 tiene garra, tiene sueños, tiene dudas, tiene certezas y sobre todo tiene ganas de participar de un espacio que los conecte, que los vincule con otros. Por eso es que nos animamos a crear. También agradecemos a la Radio Comunidad Claromecó que nos dio este espacio, a su personal que nos está asesorando para hacer algo nuevo para nosotros, nos está dando los lineamientos porque la verdad es que ninguno de nosotros teníamos experiencia en el tema. Egresados. Y
Y es momento de escuchar a los principales protagonistas. Los chicos de sexto nos cuentan. ¿Qué significa para vos ser egresado? ¿Cuál es tu rutina diaria en esta cuarentena? ¿Qué sentimientos y sensaciones fuiste transitando desde el 20 de marzo en adelante? ¿Qué significó para vos la posibilidad de realizar salidas recreativas teniendo en cuenta el lugar en que vivimos? La voz de los egresados. Hola, yo soy Alan Schengen, egresado en cuarentena, y voy a contar más o menos lo que hice en esta cuarentena. Lo que yo hice en la cuarentena fue dormir, comer, levantarme tarde, acostarme tarde, usar mucho el teléfono, mirar muchas series, debo haber mirado series pero de como 300 capítulos, debo haber mirado 3, y bueno, respecto a ir a pasar el secundario, a egresar, no es que tenga ganas ni que no tenga ganas, o sea, que por un lado sí, por el otro no, por el lado de que quiero pasar el secundario, porque bueno, tengo ganas de pasar el secundario, porque estaría más cerca de terminar los estudios, y por el otro lado, por el que no quiero pasar, porque tendría que copiar mucho, y no se me da muy bien eso, la verdad, y otra cosa, la verdad que extraño muchísimo a mis compañeros, pero no tengo ganas de volver a la escuela, porque prefiero quedarme acá, levantándome tarde y hacer la tarea desde acá. Bueno, eso es todo lo que hice en la cuarentena, lo que pienso y lo que yo siento. Hola, soy Alani Hayes, soy una egresada 2020. Para mí, ser egresada en este tiempo de pandemia fue bastante diferente a lo que imaginaba, porque soy una paciente de riesgo y no puedo hacer muchas cosas como quiero. Mi rutina arranca a las 9 de la mañana, desayunando. Luego juego un rato con mi hermano hasta la hora del almuerzo. Después estoy con el celular y a la tarde hago deberes. Una vez que meriendo, me baño y terminamos el día jugando en familia. En esta cuarentena tuve la mala suerte de que estuve 2 veces internada por problemas de salud, la cual esto me generó tristeza, temor, aburrimiento y mucha angustia, pero también me demostró que tengo un grupo de compañeros que me acompañan en todo momento, hasta lo más difícil. Gracias Promo 2020 y Seños por todo el cariño. Hola, soy Bautista Coronel. Soy alumno de sexto B de la escuela 11 y soy egresado en cuarentena. Ser egresado significa para mí terminar una etapa y crecer. Mi rutina de hoy: me levanto al mediodía, almuerzo, juego al Free Fire. A la tarde hago tarea. Desde que se puede salir, me junto con mis amigos. He ido a pescar con mi papá de en sus francos. Lo que más hice en la cuarentena fue comer, dormir y jugar al Free Fire. Desde el 20 de marzo a la fecha pasé por alegría, enojo y tristeza. Poder salir significó para mí felicidad de reencontrarnos con los chicos, jugar y charlar. Extraño la escuela, las seños, los compañeros y la libertad. Esta primavera va a ser más tranquila y con protocolos para salir. Mi egreso lo imagino lindo, emotivo, pero con medidas que antes no tenía. Hola, mi nombre es Catalina Marconi, tengo 11 años y hoy les voy a contar mi experiencia como egresada en cuarentena. Para mí ser egresada es finalizar una etapa y comenzar otra con nuevos desafíos. Mi rutina, a diferencia de otros años, es muy diferente. Me cambiaron mucho los horarios de acostarme y levantarme. Algunos días tengo clases de Zoom. Me organizo para hacer la tarea, algunas hago con mi mamá y otras sola. Juego con mis amigos, celu, compu, miro tele y comparto tiempo con mi familia. Yo creo que lo que más hice en cuarentena fue usar la tecnología y compartir con la familia. Esta cuarentena me enseñó cosas, como usar Zoom y realizar todos los trabajos de la escuela por celular o compu. Para mí este año, a pesar de estar en cuarentena, es muy lindo, por la llegada de mi hermanita. Estar en esta situación me permitió estar mucho tiempo en casa y compartir cada momento con ella. Con las salidas recreativas, me pude reencontrar con mis amigos, tomando las medidas de prevención que esta pandemia nos enseñó. Lo que más extraño de mi vida normal es mi rutina, mis actividades y tener la libertad de salir cuando quiera y a donde quiera. Espero que poco a poco todo vaya volviendo a la normalidad y que en esta primavera y egreso podamos tener la posibilidad de compartirlo con la familia y a mí. La voz de los egresados. Hola, soy Clarita, soy egresada. Les voy a contar cómo paso mis días de cuarentena. Me levanto muy tarde, hacemos los quehaceres de la casa. Después de comer, hago todos los días un poco de deberes. Juego con mis hermanos y visito a mi tía que se vino a vivir a Claromeco. Extraño mucho a mis compañeros, a la escuela y a las maestras.
Hola, me llamo Delfina López. Este año soy una de las egresadas de la escuela número 11. Por la pandemia ha sido muy diferente, ya que estamos en cuarentena y tuvimos que cambiar mucho nuestros hábitos de vida, aprender a conectarnos por Zoom, a estudiar de otra manera, organizarnos toda la familia, ya que mi hermana estudia y todos necesitamos conectarnos mediante dispositivos. Mi papá tiene permiso para trabajar y mi mamá lo hace online. Al principio se nos cambiaron los horarios, luego tratamos de hacer como si estuviéramos haciendo vida normal, solo que en casa. Me levanto a las 8, hago la tarea y estudio, desayuno, almuerzo tipo 1, 2 de la tarde. Por la tarde, si tengo la tarde libre, hago creatividades como pintar o coser con mi mamá. A veces juego con mis compañeros y amigos con juegos online. Ahora que podemos salir, vamos a caminar, lo hago con mi mamá. Igual extraño mucho el CEF, ya que amo compartir esas actividades con otras personas. Yo creo que pronto, para primavera, volvemos, pero con más cuidados. Con mi familia siempre charlamos que todo lo que pasa en nuestra vida es un aprendizaje. Hola, mi nombre es Emma Wilson, tengo 11 años y soy egresada de la escuela número 11. Para mí, ser egresada en cuarentena es raro porque no puedes hacer las cosas que planeaste anteriormente. Por ejemplo, el viaje de egresados, los buzos o las camperas, cosas que estuvimos planeando bastante tiempo. Cuando arrancó la cuarentena sentía mucha ansiedad y tristeza porque como los planes que teníamos los tuvimos que dejar y tomarlos para otro momento. Cuando pasaron los 100 días ya ahí me agarró más ansiedad y cuando me enteré que ya estábamos en fase 5, se siente mejor. Te da una sensación de felicidad por la razón de que ya te puedes empezar a juntar con compañeros y pasar tiempo con personas que cuando arrancó la cuarentena no podías estar. Y mi rutina diaria es levantarme a las mañanas tipo 8, tipo 10 y más que nada estar en la cama, ya que me quebré, pero si tengo que hacer cosas me levanto, voy al baño y me vuelvo a acostar, juego, nada, eso. Yo mi egreso me lo imagino distinto, pocas personas, con tapabocas, ya que por este tema que estamos pasando mucha gente no va a poder venir. Por último, quiero agradecer a la RCC por darnos esta oportunidad de expresar nuestras emociones y sentimientos. Hola, mi nombre es Facundo Trujillo, soy egresado de sexto de la escuela número 11. Mi rutina diaria es levantarme a las 10, dependiendo si hay clase virtual. Hago la tarea, almuerzo, juego a la compu, ceno, leo un rato y después duermo. Yo pienso que nos van a hacer repetir el año, porque no estamos aprendiendo. Lo que más hice en la cuarentena fue jugar a la compu. No extraño tanto la escuela porque me cuesta levantarme temprano y siento que no aprendo tanto como en la escuela. La voz de los egresados. Hola, soy Fernando Allende, alumna de sexto A. Sobre todo se siente lindo porque yo vas a terminar la primaria y luego cuando entré al secundario es una nueva etapa. Esta cuarentena salgo a veces a caminar con mi mamá si no me la paso ajustada o haciendo la tarea. Descubrí la conexión virtual. A lo primero se sentía feo estar encerrado, pero me acostumbré y cuando me dijeron de la salida recreativa fue lo mejor. Pero extraño mucho juntarme con mis amigos y esta primavera me la imagino con barbijo, distanciamiento social y el egreso online.
Los chicos siguen siendo los protagonistas del programa. Recordemos, ¿qué significa para vos ser egresado? ¿Cuál es tu rutina diaria en esta cuarentena? ¿Qué sentimientos y sensaciones fuiste transitando desde el 20 de marzo en adelante? ¿Qué significó para vos la posibilidad de realizar salidas recreativas, teniendo en cuenta el lugar en que vivimos? La voz de los egresados. Mi nombre es Gael García. Soy uno de los egresados 2020. En este año nos agarró una pandemia y por eso nos retrasamos para el ciclo. Y bueno, ser egresado es finalizar una etapa para comenzar otra. Mi rutina en esta cuarentena cambió totalmente. Mis horarios de levantarme y acostarme son relativamente tardes. La tarea de la escuela la hago día por medio y las tareas las trato de hacer solo y a veces le pido ayuda a mi tía. Con las clases de Zoom me uno a las que puedo y no me he comunicado con mis amigos por mucho tiempo. Lo que más hice en esta cuarentena es usar el teléfono. Esta pandemia me generó mucho miedo y angustia. Cuando la cuarentena fue menos estricta y supe que podía salir a tomar aire, arranqué a jugar con mis hermanos. Con los pasos de los días, me di cuenta que extrañaba mi rutina anterior. Igualmente, creo que cuando se termine el invierno, de a poquito vamos a ir volviendo a la normalidad. Hola, soy Jerome Mamaruf. ¿Qué significa para mí ser egresado y que termine un ciclo muy feliz y que empieza otro también feliz? ¿Cómo son mis días? ¿Son felices? ¿Qué extraño y qué me gusta? Pescar con mi papá. Lo que más extraño es jugar con amigos. Me muestro y jugar con amigos. ¿Cómo me imagino la fiesta egresada? ¿Cómo me imagino la primavera? Feliz, con amigos y pasarla lindo. Y la fiesta egresada, pasarla lindo con mis compañeros. Hola. Mi nombre es Guadalupe Beica Di Rocco y soy egresada 2020 de la escuela número 11 de Clermont. Para mí ser egresada significa terminar una etapa y comenzar un reto que es mucho más difícil, el secundario. Me levanto a las 9 de la mañana, desayuno y colaboro con las tareas de la casa. A veces tiendo la ropa, hago la comida, juego con mi hermano, después de almorzar lavo los platos y si tengo deberes los hago. Depende cómo esté el día. Si está lindo, juego afuera. Ando en bici, estoy con el celular. Lo que más hice en cuarentena, al tener tanto tiempo libre, jugué, andé mucho más en bici, me dieron más ganas de cocinar. Descubrí que me gusta mucho cocinar y soy muy buena en eso. Yo, por ejemplo, tengo a mis abuelos y tíos en Tres Arroyos. Cuando no podíamos viajar y estuve 2 meses sin verlos, los extrañé mucho. Cuando mis papás me dijeron que se podía salir, me puse muy contenta y lo primero que hicimos fue salir a la playa. Extraño viajar, ir a la biblioteca, salir a comer. De la primavera me imagino que vamos a seguir en cuarentena. Y mi egreso lo imagino distinto, también en cuarentena. Y la verdad es que yo no quiero egresar, porque me van a dar mucho más tarea, todo va a ser más difícil y la verdad es que me gustaría quedarme en sexto. Bueno, espero que les haya gustado mi opinión. Les mando un beso a todos y gracias por escucharme. Mi nombre es Horacio y soy alumno de sexto año de la escuela primaria. Siento que egresar es crecer, finalizar una etapa. Me levanto alrededor de las 12, excepto los días que tengo clases de Zoom. A la tarde hago tareas, uso el celular, miro televisión y juego a la Play. Durante la cuarentena lo que más hice es comer y usar tecnología. Aprendí a usar herramientas informáticas, Zoom, Mail, Scanner. Cuando arrancó la cuarentena transité varios sentimientos, alegría, aburrimiento y ansiedad. La posibilidad de salidas recreativas significó mucho considerando que muchos chicos no pueden salir. De la vida normal lo que más extraño es hacer fútbol e ir a los torneos. Me imagino la primavera bastante normal y un egreso muy lindo. La voz de los egresados. Hola, soy León Iriar, soy del 2020. ¿Qué he hecho en esta cuarentena? He jugado con mi abuelo al truco, he estado acostado, juego al Free Fire, hago la tarea, juego un rato la pelota y miro películas en Netflix, nada más. Hola, mi nombre es Luciano Agüero. Para mí ser egresado es raro porque no podemos hacer las cosas como las hacíamos antes, las tareas en la escuela. Mi rutina diaria
es levantarme a las 11, desayunar, almorzar a las 3, jugar un rato al celu, merendar a las 5, me baño a las 6 o a las 7, ceno a las 10 de la noche y me duermo. Para mí, cuando empezó la cuarentena fue algo extraño porque no me podía reunir con mis amigos, no podía aprender en las escuelas, tenía que ser todo por la tecnología. Y ahora en esta cuarentena me ayudó mucho porque pude aprender a usar mucha tecnología, por ejemplo el Zoom. Para muchos es difícil porque sabemos que no tienen wifi o internet y la seño hacen lo posible. Yo agradezco a la seño por todo el esfuerzo que hacen. Hola, soy Marina Videla, soy egresada 2020 de la Escuela 11 de Sexto B. Para mí ser egresado es terminar como una etapa de la vida o del estudio y comenzar una nueva. Mi rutina empieza levantándome a las 9:30, desayuno, me voy a tocar el piano en mi habitación, después hago la tarea y después almuerzo. Después de almorzar sigo haciendo la tarea si es que no la terminé. Después uso un rato el celu o miro Netflix en la tele. Después me voy a caminar un rato o a andar en bici. Después vuelvo a merendar y me voy a mi habitación a usar el celular o a tocar el piano. Después ya cuando termine el día me voy a dormir. Bueno, primero a cenar y después a dormir. Lo que más hice en la cuarentena es usar el celu y hacer tarea. Algo que descubrí en la cuarentena es algo que me gusta mucho, que es tocar el piano. Lo que más me puso triste de la cuarentena es que no puedo ver a mis amigos, no me puedo juntar. Extraño un poquito la escuela. Bueno, otra cosa que extraño son las actividades como básquet, patín, gimnasia artística, etc. Y la primavera me la imagino igual como estamos ahora, así en cuarentena. Y el egreso también, una reunión de Zoom. Bueno, igual esperemos que no sea así, pero bueno, eso, chao, les mando un beso a todos. Hola, soy Josefina Marchini y voy a sexto B. Para mí ser egresada es estar al borde de finalizar una etapa de mi vida. Normalmente me acuesto tarde, pero aún así me levanto a desayunar para equilibrarme mejor el día. Lo que más hago es dormir, estar con el celu, hacer tarea y hago un poco de lettering. En esta cuarentena descubrí un montón de cosas, entre ellas pintar, dibujar, etc. La verdad es que muchas veces me siento aburrida, pero cuando se pudo salir para mí significó una pequeña libertad. Lo que más extraño es mi rutina y la escuela. Yo me imagino una primavera con protocolo, pero aún así feliz. Mi egreso quizás no sea igual a todos, pero sé que va a ser algo mágico. Hola, soy Martina González, tengo 11 años y voy a sexto A. Y este año termino la primaria. Y para mí es muy lindo porque es el final de una etapa. Y estar en cuarentena no es tan divertido porque extraño jugar con mis amigos, ir a ver a mi abuela Teresa, salir, etc. Pero es importante que nos quedemos en casa para que se termine esto pronto. Pero también en este tiempo aproveché para hacer cosas en mi casa. Por ejemplo, una huerta, cocinar, paso tiempo en familia, etc. Igual tuvimos que aprender a comunicarnos a través de videollamadas. Al principio nos costó un poco, pero ahora es mucho más fácil. Eso sí, a mí me cuesta levantarme temprano para las clases de Zoom, porque en general me levanto a las 2 de la tarde y me acuesto a las 2 o 3 de la mañana. Y mi egreso me lo imagino distinto al de otros egresados, pero no menos importante. Espero podamos estar todos juntos y pasar un lindo día. Una vez más, los chicos de sexto de la Escuela 11 nos cuentan su rutina en cuarentena, cómo piensan que será el egreso, la llegada de la primavera y sus sensaciones de este momento tan especial. La voz de los egresados. Hola, me llamo Mateo Gallo y les voy a contar cómo paso mis días de cuarentena siendo un egresado. Para mí, ser un egresado significa terminar una etapa de trabajo, esfuerzo y lindos momentos con mis compañeros. Se siente raro no poder estar juntos en este momento que para nosotros es tan importante. Mi rutina diaria es de levantarme tarde y acostarme también tarde. Si tengo clases al otro día, me acuesto más temprano y me levanto a las 9 o 10. No tengo espacio de paz para hacer tareas con mis amigos. Alguna vez trabajo
trabajé con Alan, pero la tarea la comparto con mi mamá y son ciencias sociales, lenguaje, naturales, matemática y plástica. Convivimos bien en casa, pero con mi hermanita no tanto. Ejercicio no hago mucho, hobby, jugar a la play, disfruto del sol, me conecto con mis pensamientos. Lo que más hice fue jugar a la play. No descubrí nada nuevo, pero extraño la escuela. Desde que empezó la cuarentena descubrí el aburrimiento, angustia y tristeza. Las salidas recreativas me alegran mucho. Extraño las juntadas con algunos amigos de básquet. Me imagino mi egreso con mis papás llorando de emoción y ojalá ya sin cuarentena. Hola, soy Pilar González, voy a sexto B y soy egresada en cuarentena. Al principio de la cuarentena me angustié porque no podía salir ni ver a mis amigos ni a mis abuelos. Pero ahora que podemos salir un ratito es mucho mejor. Me cuesta dormirme porque me quedo viendo películas o series con mi hermana o charlando hasta tarde con mis amigos. Por eso, al otro día me levanto tarde. Hago cosas que antes no hacía, como por ejemplo cocinar, también dibujo. Es algo que me gusta mucho. Para mí la primavera va a ser algo diferente a otros años, porque vamos a tener que cuidarnos más y tener otras precauciones. Y nuestro egreso va a ser único e inigualable. Soy Selena Flores, soy egresada de sexto. Para mí ser egresada significa crecer, dejar una etapa atrás. Cada día me levanto un poco tarde, pero ayudo en los quehaceres. Aprendí a cocinar, lavar ropa y ayudar en muchas cosas más. Al principio creí que íbamos a ser un grupo más de egresados, pero ahora sí que es muy especial. Se modificó la vida, los horarios y obligaciones, pero personalmente estoy feliz porque disfruto a full cada día de mis padres. Ellos me enseñan mucho más que tareas y eso me hace capaz de mucho. Extraño juntarme con mis primos para salir a jugar afuera y que toda la familia se junte. No creo que vayamos a poder festejar nuestro egreso, pero esto va a quedar en la historia. Me llamo Trinidad Itter, tengo 11 años y voy a sexto B. Me gustaría contarles mi experiencia siendo egresada en cuarentena. Para mí, ser egresada es sentir que doy un paso. Es una etapa que termina y otra que comienza. Pero mi rutina no era para nada lo que yo esperaba. En general, me levanto muy tarde, a eso de las 12. Y mi desayuno y mi almuerzo los hago en el mismo momento. Si el día está lindo, a la tarde salgo a caminar con mi papá o con mi mamá. Y luego hago la tarea y a la noche me quedo hasta tarde jugando con la tablet o hablando con amigos. O sea, todo al revés de lo que haría si no estuviera en cuarentena. Pero ¿saben qué? No todo es tan malo en cuarentena. Si bien extraño mucho mis actividades normales, pero aprendí cosas como utilizar Zoom para estar en clases, para hablar con mis amigos. Duermo mucho, aprovecho los ratitos de sol que antes me eran indiferentes. Aunque me imagino mi egreso y el día de la primavera muy diferente, pero igual sé que lo voy a disfrutar mucho, con más cuidado, pero lo importante es disfrutar y eso no me lo va a quitar ninguna cuarentena. Me llamo Tupac Ramírez y tengo 11 años. Para mí, egresar en cuarentena es crecer, terminar la escuela y comenzar algo nuevo. Mi rutina diaria es levantarme, desayunar, jugar al celu, ir a correr. Yo me levanto tarde y me duermo tarde, muy tarde. Todos los días hago un poquito de tarea, aunque no me conecto por clases de Zoom porque no tenemos internet. La convivencia con mi familia está bien, pero a veces nos peleamos, pero rápidamente nos amigamos. Y compartir tecnología en mi familia, compartimos la mayoría del día el celular. Mi hobby es jugar a la pelota y jugar al básquet. Lo que más hice en esta cuarentena fue dormir y jugar al celu. Y lo que más extraño son a mis amigos, jugar al fútbol, jugar al básquet. La primavera me la imagino en la cuarentena y yo todavía no me imagino el egreso. Y así llegamos al final de este primer programa. Nos seguiremos encontrando los lunes en este horario. Cada 15 días, los alumnos de sexto tienen mucho para decir y para contarnos. Palabras finales. Agradezco mucho el espacio que desinteresadamente nos prestó la radio para poder llevar a cabo este proyecto de La Voz de los Egresados. Felicito a la docente Constancia Búñez por haberlo propuesto
y a Beatriz Lino, Carolina Sauga, Karina Calviño, Juliana Carvajal, Isabel Tolosa por el apoyo que le brindan a los alumnos desde el comienzo de la cuarentena y en especial en este proyecto. Pero lo que más felicito es a los alumnos que están soportando el aislamiento social como unos verdaderos héroes. Pero quiero felicitarlos también por el excelente nivel de expresión que están demostrando al grabar los audios, ya que les aseguro que no es nada fácil y además demuestran un gran nivel de inteligencia en el manejo de las emociones. Será hasta la próxima con La Voz de los Egresados.